Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este domingo continuamos con la lectura del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, en el cual el evangelista ha reunido diversas parábolas de Jesús. Hoy hemos escuchado la parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus trabajadores dormían, vino un enemigo suyo y sembró cizaña, una planta muy parecida al trigo, una especie de hierba que crece en los sembrados y que puede ser dañina para las plantas. Los trabajadores le preguntaron al dueño del campo si quería que fueran a arrancar la cizaña. Pero el hombre respondió: No, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Esta parábola enseña que en la vida no todo es blanco y negro. Lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, la mentira y la verdad, la justicia y la injusticia se entremezclan en la historia. También el reino de Dios, anunciado por Jesús, crece a la sombra de la injusticia, de la incredulidad y del pecado. El reino de Dios no siempre es aceptado, sino que muchas veces es rechazado y hasta combatido. No se abre paso entre nosotros en un modo triunfal y arrollador. En nuestra propia vida, un día nos sentimos movidos por buenos sentimientos y capaces de sacrificarnos por amor. Y al día siguiente podemos vernos dominados por la indiferencia y el egoísmo. Muchas veces somos personas fuertes y coherentes. Otras veces nos vemos dominados por la inmadurez, la debilidad, el mal carácter o las pasiones desordenadas. A veces acogemos al Señor con alegría y vivimos nuestra fe llenos de entusiasmo. Otras veces la fe nos parece pesada, descuidamos la oración y pueden pasar largos días de indiferencia y de olvido de Dios.
El trigo crece junto con la cizaña. Como los siervos de la parábola, podemos caer en la tentación de la prisa en querer acabar con nuestros defectos o ser víctimas de la ansiedad y del perfeccionismo al ver que no somos como quisiéramos. La parábola de hoy nos invita, en primer lugar, a ser pacientes con nosotros mismos, a saber aceptar nuestros límites con serenidad y nuestros defectos con humildad. Nadie es perfecto, ni nadie está libre de egoísmos, arrebatos de cólera o malos deseos. El bien y el mal, la madurez y la mezquindad conviven en nuestro corazón. El campo del que habla la parábola es sobre todo nuestra vida y nuestro corazón. Y ahí el trigo y la cizaña crecen siempre juntos. Por eso debemos aprender a aceptar nuestras debilidades y a tolerar nuestras frustraciones. Deberíamos más bien desarrollar una especie de veneración optimista ante el trigo que también está presente, ante nuestros valores y cualidades, cuidando las semillas de vida, de bondad, de generosidad, de belleza, de ansias, de justicia, que Dios ha sembrado en nosotros. Si hacemos que estas semillas sembradas por Dios emerjan con toda su fuerza, las cuidamos y dejamos que den fruto, veremos que la cizaña irá disminuyendo. En la parábola que hemos escuchado, el dueño del campo no tiene miedo de que la cizaña prevalezca sobre el trigo. Tiene una infinita confianza de que el buen trigo se impondrá al final. Y esta es la confianza y el optimismo que la parábola quiere transmitirnos. En primer lugar, aprendamos a vernos con los ojos de Dios. No nos centremos angustiados en nuestros defectos ni nos desanimemos ante el mal que cometemos. No somos solo cizaña. Somos, ante todo, espigas de trigo bueno. Somos también y sobre todo trigo de Dios destinado a dar una gran cosecha. Pero el trigo crece junto con la cizaña. Tampoco los demás son totalmente malos. Y así como nos vemos con comprensión y compasión con los ojos de Dios, tenemos que aprender a ver a los demás igualmente. La vida de los demás tampoco es pura cizaña. También en los otros Dios ha sembrado buen trigo, aunque a veces no se vea tan claramente. No es fácil saber cómo Dios se abre camino en la conciencia profunda, en el corazón y en la voluntad de las personas. Pero misteriosamente el Señor va sembrando el buen trigo de su amor y de su verdad en todos los corazones. Ciertamente que debemos corregir y reprobar lo negativo de la conducta de las personas, pero también debemos esforzarnos en descubrir y reconocer lo que hay de bueno, de noble y sincero en ellas. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. También en las demás personas el trigo y la cizaña crecen juntos. La prisa por arrancar la cizaña nos puede hacer destruir el trigo. En la historia humana sucede igual. El mal crece a la sombra del bien. Se hacen esfuerzos por conseguir la paz, cuidar de modo responsable nuestra casa común, el planeta. Hay personas e instituciones que luchan contra el hambre en el mundo, defienden los derechos humanos, pero al mismo tiempo hay gente injusta, violenta, ambiciosa, que daña,
y aplasta a los demás. Hay países que hacen la guerra a otros. Hay organizaciones de crimen organizado o de trata de personas, incluso de menores de edad. En la historia hay gente que hace el bien y otros que hacen el mal. El trigo y la cizaña también crecen juntos en la historia humana. Frente a esta misteriosa convivencia de trigo y cizaña, de mal y bien en los corazones y en la historia humana, podemos caer en la tentación de la impaciencia, como los siervos de la parábola que querían arrancar la cizaña en la parábola. Pero de este modo corremos el riesgo de arrancar también el trigo. La impaciencia histórica nos puede llenar de pesimismo y de intolerancia, que en el peor de los casos nos lleva a combatir el mal con el mal. Es necesario educarnos en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. Y esta es la otra lección de esta parábola, la paciencia del dueño del campo. No duda que el trigo bueno prevalecerá. Y tiene paciencia y espera, no destruye la cizaña. Así es Dios. Dios no destruye el mal, no destruye a sus enemigos, ni se impacienta, airado frente al mal que cometemos, sino que actúa siempre con bondad y justicia, con una eficacia infinitamente superior a la de las fuerzas del mal. Imaginémonos si Dios decidiera destruir todo lo negativo que hay en el mundo, ¿quién quedaría en pie? Como dice un salmo, si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? El Señor actúa con bondad y compasión. Y esta bondad misericordiosa es infinitamente más eficaz que la fuerza del mal. Hay que aprender de la paciencia de Dios. También en nuestra sociedad conviven el trigo y la cizaña. Los poderosos actúan de modo irracional, injusto, cruel, malvado. Pero al mismo tiempo, en nuestra misma sociedad, hay quienes sueñan y luchan en favor de la justicia, del bien, de la libertad y de la paz. No todo es negro ni todo es blanco. El trigo y la cizaña crecen juntos. En los mismos grupos que luchan por un cambio social, también hay trigo y cizaña. Hay personas transparentes y dialogantes, pero hay personas también egoístas y arrogantes. La parábola del trigo y la cizaña es una magnífica lección de optimismo y de realismo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que no debemos caer en la desesperanza ante el aparente triunfo de los injustos, ni dejar de luchar en favor del bien y la verdad, a pesar de tantos intentos fallidos. Tampoco debemos hacernos ilusiones vanas con sociedades destiladas, como el agua destilada, libres de imperfecciones humanas, maldades o impurezas ideológicas. El trigo crecerá siempre con la cizaña. Por eso esta doble lección, esperanza, optimismo, pero también realismo y paciencia. Aprender a tolerar lo distinto, lo imperfecto, lo negativo, como nos propone esta parábola, no significa de ningún modo ignorar la diferencia radical que hay entre el trigo y la cizaña, entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto. La parábola de hoy no es una invitación a la pasividad y a la indiferencia, ni tampoco es un elogio a la impunidad y a la injusticia. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ver la vida con lucidez, llamar a las cosas por su nombre, denunciar el mal y luchar por la verdad y la justicia. Lo que no podemos ni debemos hacer es ser intolerantes, dejarnos cegar
por las emociones, dejarnos arrastrar por los egoísmos que condenan, emitir juicios temerarios que destruyen a las personas y que impiden los procesos históricos de cambio, o actuar con precipitación irresponsable. Confianza, esperanza, optimismo, pero al mismo tiempo paciencia histórica, tolerancia como Dios. Aunque el trigo y la cizaña crezcan siempre juntos en la historia, debemos confiar en el bien y en la fuerza de Dios, que al final triunfará sobre todas las manifestaciones del mal. Dios nos asegura una cosecha abundante de trigo bueno y de vida plena. Ciertamente que el reino de Dios se abre paso en la historia a la sombra del mal y del pecado. Lo que nos toca a nosotros es vivir siempre animados con la firme esperanza en el triunfo de la cosecha de Dios. No hay necesidad de destruir en modo airado e impaciente lo que parece negativo e imperfecto. Hay que saber esperar con optimismo. Al final, la cosecha será grande. No se perderá ningún grano bueno. El trigo del bien y la verdad, el trigo de la justicia y del amor prevalecerá. Así que tengámonos paciencia. Seamos tolerantes ante las frustraciones. Sepamos reconocer la bondad que hay en los demás. No desesperemos ante el mal que habita en el mundo. No nos dejemos arrastrar por la impaciencia que nos puede llevar a la intolerancia y la violencia. Tengamos la seguridad, y esto es lo que Jesús quiere infundirnos hoy, tengamos la seguridad que al final el Señor separará el trigo de la cizaña y almacenará el trigo en su granero, haciendo resplandecer todo el bien sembrado por la humanidad a través de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Les invito ahora para que hagan